En esta empresa de neocolonización juvenil en la isla de Pinos, los nuevos conquistadores encontraron una dificultad y también una responsabilidad. Un día llegaron de las ciudades contingentes de muchachos, casi niños, con los que habría que emprender una tarea de reeducación. Por su aspecto y su violencia fueron llamados vikingos. Tenían entre 13 y 17 años y la moral del barrio, del ambiente. Ser hombre, ser macho y ser amigo. En la isla aprenderán la ética del trabajo. Escapaba a mí por la mañana, ¿sí? Para allá para el río, y se estaban bañando por allá abajo por el río, yo loco buscándolo. Entonces el Rubio y Boilé, ya no, que ya estaban tan cansados de estar caminando buscando el chiquito, que ya no querían ni, ¿cómo se llama? Ni caminar más. Entonces se me rajaron y se me sentaron ahí a cuidar a los demás, y tuve que darme la tarea de buscarlo. Sí. Y como a las 2 de la tarde, después ya había pasado todo el problema, el almuerzo y eso, caminando yo cerca de autocine, por allá me lo encuentro. Allá tuve que cogerlo y traerlo por un brazo, y allá se fajó conmigo. Y las expresiones de él eran de que él era hijo de Benny Moré. Me decía, yo soy buenísimo, porque yo soy hijo de Benny Moré. Entonces le decía, tu padre fue muy bueno, pero tú eres malísimo, ¿eh? Así ya tienes que llevarte para allá como sea. Sí, entonces, mira, como esos jóvenes, ¿no? Dentro de la columna habían bastante jóvenes. Habíamos en su mayoría. No, pues siempre le gustaba hacer su montón, lo que ellos deseaban. Pues nosotros, ¿no? Mediante la conversación diaria continua con ellos, mediante su amistad, nosotros conseguíamos de ellos lo que nosotros queríamos. ¿Te acuerdas la vez que se alzó el hermano militante aquel Soy, lo que era malísimo el chiquito? Se alzó con una botella de agua y una barra de pan, y hubo que irlo a buscar allá arriba. Aquello fue tremendo con el chiquito ese. Hubo que subirlo a buscar y después traerlo, ni se sabe cómo, porque tirándole piedra a uno y el diablo a suelto fue aquello.
Mira, todas estas cosas vienen a dar, a pararnos en aquellos 10 días famosos de la isla, ¿eh? Aquellos 10 días como vieron la isla. Los 10 primeros días. Los 10 primeros días, ya que los jóvenes como venían de la calle, yo venían de los barrios de La Habana, pues se escapaban del otro campamento, se invadían el cine, invadían los bares, todos los centros de recreación de Gerona, ellos estaban colados. No había hora para ellos estar ahí. No horas de trabajo, ellos se acababan del campamento. Se nos olvidaban el trabajo, se nos olvidaban las clases y venían a todos los lugares de Gerona. Entonces ellos invadieron a la isla. Sí, sí, yo me acuerdo que había aquello buscando el camión. Sí, sí, aquello era terrible. Aquello era terrible porque nosotros éramos nuevos en toda la tarea. Todos los militantes que venían eran nuevos, no conocían este trabajo. Y cuando llegamos aquí, pues, ellos invadieron la isla. Ellos no creían en que nosotros decíamos que no podían salir de campamento, que lo íbamos a castigar, que le íbamos a poner horas de guardia. No, no, ellos no creen eso. Ellos se escapaban de la isla. Invadían la isla. Entonces, los militantes pues le llamaron a aquellos primeros 10 días, los 10 días que como vieron a la isla. ¿Te acuerdas de eso, Danilo, yo no sé si tú te acuerdas, la primera, cuando llegaron ellos, la primera tarea dura que tuvimos nosotros fue el problema aquel de llevarlo a estudiar. Puesto que como ellos casi por lo regular iban un poco a la escuela porque se le escapaban a los padres y todo eso, como nosotros teníamos que luchar con ellos para llevarlo a estudiar, que ya hoy no pasa, ¿viste? Pero aquello era el diablo también para llevarlo, se nos escondían, se nos subían arriba de las matas, se metían detrás de los huecos que abríamos para los plátanos y había que sacarlo de ahí. Nuestra escuela, Antonio Brioni Montoto, es un centro de estudio técnico donde aspiramos, debido a la necesidad de que nuestro país confronta con los especialistas en cítricos, a graduar en esta materia a unos 400 compañeros.